Hola queridos telespectadores de FIFA, soy Manolo Lama y conmigo como siempre y como de costumbre, Paquito González. Hola a todas y a todos. Recordemos que hoy hay partido y que juega el Barcelona. Que recibirá CSK de Moscú. Conseguir entradas para este partido ha sido casi misión imposible, pero estamos dentro y el encuentro comienza ante una gran expectación. Puede llegar el centro desde la banda. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. No conviene precipitarse en ese tipo de jugadas. El balón queda suelto, la pierde. Ha fallado una vez más. Vale, que disparar, pero vale, justo antes del tiro. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Y la detiene sin muchas dificultades. Busquets con oposición. El cuero lo recupera el Barça. Puede jugarla con sus compañeros. Le roba la bola con una gran entrada. Xavi recupera la pelota. Atención a la jugadita, es un jugador que saca de la nada un tiro peligroso. Dani Alves con el cuero, se adelanta, tiene apoyo por la derecha. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ha conseguido marcar. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. El balón queda suelto tras esa entrada. No ha podido salir. Busquets con el balón. Recibe el apoyo. Maravilloso. Una gran ocasión. Error tan grave. Puede llevar peligro. Detiene el tiro. Han cortado. Atención, que la tiene ahí. El guardameta rechaza. Neymar con la pelota. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Tiene opciones de pase. Pierden el balón a la primera. Combina con Piqué. Esto puede acabar en gol. Esto promete. Le abre integral física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. El balón se va a córner. De cabeza desperdiciada. Sí, pero por muy poco, Manolo. No era fácil, ¿eh? La vio bien, pero le pegó fatal. El centro. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico.
Partido muy disputado, Paco, entretenido. La posesión está muy igualada. Si el Manolo asegura y manda claramente, y todo puede pasar. No, cambio, Antonio. Sí, Manolo, el entrenador ha dado las últimas instrucciones al jugador que entra de refresco. El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. Está buscando los aforos. Conecta con éxito y la detiene sin muchas dificultades. Jugará el equipo contrario. Tiene que ser córner para el Barcelona. La engancha con la cabeza. Un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Al envío con precisión. No le ha pegado bien al cuero. Iniesta con la pelota. Neymar con la pelota. Intenta buscar el apoyo corto. Podría sacar un centro desde la banda. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pases. No pinta nada mal. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. El Barça se lanza al ataque. Se va de su hombre. ¡Qué rápido es imparable! Busquets con el balón. Pierde el balón a manos de su rival. Recuperan la posesión en el centro del campo. La jugada muere de nada más nacer. Puede pasar. Otra vez le llega el balón. Han defendido bien. No quieren dejar pasar el cuero. Hay que abrir la pelota a la banda. Tiene espacio. El defensa no puede con él. Se lleva el balón el equipo rival. Solo quedan algunos minutos de juego y aquí puede pasar. El árbitro Ingvar Tofsen ha visto algo raro y ha pitado falta. Y ahora Iniesta. Ha fallado por poco a pesar de ser un disparo complicado. ¡Qué pena! Balón para Iniesta. Finaliza el encuentro y el 1-0 se convierte en el resultado definitivo.
But what do you-